Smash right there. Manito, segunda parte de Resident Evil Village. Ahora vamos a estar jugando la demo del castillo. Dificultad, lo mismo, normal. Se va a estar en mitad de 60 minutos, ya lo sabemos. Así que tenemos que apurarnos. La hija de Ethan debería estar en el castillo. Ethan se adentra en la amenazante estructura con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, lo que encuentra no es lo que esperaba. Tengo miedo. F, continuar. No, Ethan, terrible. ¿Qué pasó? Mirar, ya eso lo sabemos. Has jugado 30 minutos, ya lo sabía. Uy, qué linda cama, es grandota. ¿Una copa? Me la llevo. No sé por qué quiero una copa. Seguimos por aquí. No encuentro nada. ¿Ustedes ven algo? Yo no. Creo que aquí no hay nada, ¿no? Muy bien, salimos. Uy, qué bonita casa, hermano. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor? Buenos días. Cerradura fácil. ¿Fácil de forzar? ¡Entonces fuérzala! Pero fuérzala, Peyton. Loco, ¿tú has pasado todo Resident Evil 7 y no puedes pasar esto? ¿No puedes abrir una maldita cerradura? No hay nada. Ok, tengo que buscar algo por aquí, ¿no? Quise Maidens of the Harvest. Vírgenes de la cosecha. Ok. Me imagino que con algo tengo que forzar esto, ¿no? La llave que está ahí. Busquemos. Por aquí no hay nada. Por aquí arriba no hay nada. Uy, escucha algo. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Vamos a salir por la chimenea? Ah, no, 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 sí, sí. ¡Pecho tierra! Uy, una rata, qué asco. No, Ethan, no pases por ahí, qué asco. La rabia, hermano, la peste negra. ¿Qué es esto? Chatarra, ¿para qué sirve la chatarra? Me olvidé. Un día y te olvidas todo, Camarix. Esta perilla. Ah, no, no es una perilla, parecía perilla. Nos hubiera podido servir para el pozo que había allá. Una virgen. Anillo de ojo maldito. Oh, 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 oh. Uy, tan, estoy muy delgado, ¿qué puedes pasar por ahí? Yo no podría. No, no, ya no entres. No. Es que Ethan, eres bobo, Ethan. Sal de ahí, Ethan, sal de ahí. Sí, sí. Muy bien, por ahí tenemos una puerta. ¿Qué es esto? Fluido químico. ¿Para qué servía? Ah, para las... Para hacer... Exacto, medicamento. Sí, sí. Sí, hace rato le saqué la pistola. ¿Dónde tienen a Rose? ¿Puedo poner ahí esto? No puedo usarse aquí, ok. Tampoco. Al último va a ser seguro. ¡Tampoco! Enmascara la cegadora. Luz de los ángeles y alcanzarás la salvación. ¿Cuándo nuestros sectas? No hay nada. Una plantita. Ah, no, no es curativa. Creo que no hay nada. Ethan, yo que tú no... ¡Ay! Volvemos a vernos. ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos, ¿no cree? ¿Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. ¿Y no es muy grande este señor? ¿Quiere comprar algo? Ah, es en serio. Ahora ya no es el buhonero, ahora eres tú. Bueno, pues tómese su tiempo. A ver, tengo 5000 ley. Un vistazo a mis novedades. A ver. Genial, balas de escopeta. ¿2500? ¿Está barato? Ah, no, es un diagrama de cómo hacer munición de escopeta. ¿Puedo comprar una escopeta?
Creo que la escopeta me va a ser de utilidad, así que... ¿Tienes ganas de probarlo? Ah, puedo también... ¡Uy, qué hermoso! Como Resident Evil 4. Ahí puedo vender las cosas que tengo. Pues no te voy a vender nada porque... ¿Puedo vender esto? ¿Qué compras? ¿Sabes qué? Hasta pronto. Señor, usted me da miedo. ¿Puedo matarlo? Está muy grande. Ahora sí, tengo mi escopeta y tengo 5 balas. Voy a jugar 35 minutos. Tranquilo, Steam, ya lo sé. Por aquí. Uy, tengo miedo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Abajo o arriba? Mejor terminemos de investigar acá arriba. Pues una casa enorme. Tres hijas: Bella, Cassandra y Daniela. Este tiene cara de Daniela. No me voy. Uy, acá hay algo. 500 ley. Pulsar. Nada. Me imagino que necesito luz, ¿no? Para usar eso. Así que vámonos de aquí. Una hierba. Perfecto. Puedo armarme una curita. Listo, tengo dos curas. Está cerrado. Entonces por aquí no hay nada. Vámonos para abajo. Esto lo podemos romper. Más munición. Plantita que no sirve de nada. Ah, aquí es donde estaba. Sí, aquí estaba, por aquí he entrado. ¿O no? Ahí está el vendedor, ¿no? Entonces aquí arriba. Ahí enfrente no hemos ido todavía. Me imagino que estará cerrado. Esto puedo romperlo. Ah, puedo ver qué hay acá. Ok, ok. Tiene sangre, qué asco. Imagino que para algo servirá, ¿no? Pues... no veo nada. No te voy a engañar. Bueno, no sirve para nada, vámonos. Perdí minutos valiosos... Uy, aquí hay una caja. Dándole vueltas a una taza. Está cerrada por dentro. Imagino que... arriba, ¿no? Derecha. ¿Por qué? Porque siempre es bueno ir a la derecha. Uy, vi acá va algo. Ojo maldito. Acá tiene que ir el ojo maldito. Ah, entonces ya sé, ya sé. Puedo sacar, ¿verdad? Exacto, puedo sacar el ojo. Ok, y esto va acá. Y se abre una puerta. Lo sabía, pero primero romper esto. Más monedas. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No destripo a un hombre desde hace mucho. Déjame colgarte, cortarte la yugular y observar. Comerte vivo, muerto, que... ¡Ay! ¿Qué feo es usted, ¿cómo señora? ¿Cómo te sientes? ¡Joder! ¡Mal! ¡Váyase! Estás acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por acá no es! ¡Espérate! ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Cúrate! ¡Usa! ¡Cúrate, Ethan! ¡Cúrate, cúrate! ¡Qué asco, señora loca! Uy, por aquí no hay donde ir. Rompe esto. Pólvora. Qué loco es. Está cerrada. No, no me dejes que tengo que rezar para allá. No quiero. Bueno, que malgasté mis balas ahí en vano y no pude hacerle nada.
¿Qué es esto? Las técnicas de vitinicultura del castillo Dimitrescu, nombres raros que se ponen, datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Dimitrescu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis, que significa sangre de virgen. Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas. Ok. Necesito algo para abrir esto, ¿verdad? Una llave. Has jugado 40 minutos ya. Espérate, se me va el tiempo. Imagino que el gran vino está ahí, ¿verdad? El super vino mamadísimo que dicen estos. Así que de alguna manera tengo que abrir esto. Pero, ¿de qué manera? Abrí la puerta que había por acá. No, porque me asustó esta vieja, ¿no? Sí, no pude entrar. ¡Ay, ay, 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 qué miedo, 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 qué miedo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué asco, señora! ¡Aléjese! Mamá dijo algo, pero yo creo que estás muerto. ¡Qué asco, señora! ¡Qué asco, señora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No me toque, por favor! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No, no, por aquí no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? ¿Por aquí sale? ¿Por aquí sale? ¡No, por aquí no es! ¡Qué asco, señora! No hay muchos. Ay, qué perrazo, señora. ¡No! ¡Qué fea que es esta señora! ¡Sácale la escopeta, Ethan! ¡Sácale la escopeta! ¿Cuánto le sobra salud? Ethan, ¿para dónde vas a ir? No hay dónde ir, Ethan. Necesitamos una llave para esto, Ethan. Ethan, vámonos de aquí, Ethan. Ethan, ¡no! ¿Cómo te sientes? No le puedo hacer nada. Aquí tengo que hacer algo, ¿verdad? Solo que no sé qué. Perfecto. Por aquí, en el espejo. Por aquí, por aquí. Corre, corre, Ethan, 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 Ethan. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Uy, no, hermano. 9 de junio. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa, me llevé para ver el lugar. Está gobernado por mujeres. Nuestros señores y sus hijas insistiesen que nos preocupáramos porque no mordían. ¿Que no mordían? ¿Qué? Le decían de una forma tanto peculiar. Han pasado 2 semanas desde que empecé a trabajar en el castillo. Estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. ¿What? Oigo aullidos por la noche como si pulularan fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. No sé qué debo hacer. Las señoras se quejaban de calor durante la cena, así que abrí la ventana solo un poco. Ciérrala, ciérrala de inmediato. Me gritaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Son vampiros, ¿verdad? ¡Ay, le hubiera cortado así! No lo pensé y malgasté mis balas en vano. Chatarra genial. No me sirve de nada, pero chatarra. Por aquí, por aquí. Uy, acá hay alguien. Aquí hay alguien. Tengo que salir, ¿verdad o no? ¿O me matará? Se fue. Vaya, es muy grande esa señora. Qué miedo esa señora. Uy, genial, balas. Es la prota, ¿no? La principal, por así decirlo. De allá vengo, así que la señora se fue por allá. Yo también voy atrás de allá. Bueno, está cerrada. Tampoco quería ir. Cajita. Genial, puedo. No puedo crearme botiquines. Genial, lo necesito. Mi vida está bien. Decente, pero bien. ¿Qué es esto, hermano? Son caballeros peleándose contra. Ah, es una guerra, como siempre, los humanos.
Ethan, creo que no es aconsejable empujar eso. Confía en la luz. Ah, no tengo que romper eso. Pensaba que tenía que romper eso, pero no, al parecer no. Bueno, no hay nada que hacer aquí. Vámonos. No, espera, si es que... Tal vez tengo que encender esto, ¿no? ¿O no? Pues estoy mal yo. Ah, exacto, exacto. Tengo que encender eso. Para aquí, para aquí. Perfecto. Está todo esto oscuro. Tengo miedo de entrar aquí. No veo nada. Ah, Ethan. Si tenías una maldita linterna. Uy, qué asco. No quiero ver eso. ¿Aquí tenían gente? No. Son sillas de tortura, hermano. Mira esto. Todos estos instrumentos de tortura. Bueno, yo no tengo nada que ver aquí. Ay, ay. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ethan, ¿tienes unos señores, cómo lo digo, de buena manera sin que YouTube me quite el video? Eres muy valiente, Ethan, eres muy valiente. Yo ya me había tirado un tiro en la cabeza antes de entrar aquí. Ay, ay, ¿qué fue eso? Escucho gente. ¿Qué hay algo? Irina, apetito voraz. Micaela, apetito voraz. Lois, apetito voraz. Ingrid, inestable. Demasiada lucidez a veces. Demasiado lúcida a veces. ¿What? ¿Qué tiene de malo estar lúcido? No es bueno estar lúcido. Hay algo de ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Genial, pieza de chatarra. ¿Para qué servía la chatarra? Ah, para crear munición, ok. Ah, me falta pólvora, tengo solo una, ¿verdad? ¿What? Trozo de metal. No, hermano, es una persona sin piernas. ¿Qué hay aquí, monstruo? ¿Qué? No. No me pongas esa música. Ay, ay, ay. Qué miedo. Cráneo de cristal. Lo bueno es que... ¡Ay! Sin balas. Y llegaron más. Collar de Ingrid. ¿Ingrid no es mi hija?
Otro más, no. Saco la escopeta. ¿Qué es esto? Ah, es una... Es un explosivo. No, 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 no. Necesito munición. Uy, solo me queda poquito tiempo, mano. Tengo que pasar lo más rápido posible. Aléjate. Aléjate, aléjate. Me voy de aquí. Me falta algo para entrar aquí. No. Vaya desastre. Ha causado Cassandra. No, otra vez está loca, no. Otra vez está loca, no. Me voy de aquí. Nada, me voy. Prefiero no verte nunca más. No sé si es algo bueno o algo malo, pero no quiero verte nunca más. No. Señora, señora, no. Señora, no. Señora, no. No me haga nada. No. Loco, hasta aquí se termina la demo. Qué chulada, hermano, el juego. Me ha encantado. Ya quiero que salga. Lo trataré de conseguir como sea, hermano. Como digo, cuando digo como sea, es como sea. Este creo que sí lo subiré completito. Y es la misma demo, ¿no? Creo que esto ya vimos. Si es que esto ya es lo que vimos, hasta aquí corto el video y si es que no, lo voy a dejar. Sí, es lo mismo, hermano. Bueno, loquito. Hasta aquí lo dejo. Que sea el juego, lo subiré completo. Y es todo. Si les gustó, like, suscripción, compartir, que me apoyan muchísimo. Bye, bye.